Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. ¡Qué partidazo que veremos! Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Que empiece ya! Santiago. Yilmaz. Ha frenado un buen ataque. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno.
Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes y Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Será genial, Marito. Hemos visto mucho este equipo últimamente y realmente el juego es desastroso, ¿eh? Están muy, muy, muy cerquita del descenso y sus seguidores siguen creyendo en ellos, ¿eh? Ojalá hoy le den una sorpresa y puedan ganar este partido. Morales. La referí ve la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. ¡Ojo que la clava! Ha tapado, pero hay peligro aún. El arquero que suelta la pelota, el remate le queda de nuevo. García. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Esto lo gritamos! ¡Se viene! ¡Comenzó bien todo esto! ¡Emocionante apertura del partido! ¡1-0! Y es que seguimos con el partido 1-0. Cuida bien, la pelota no se detiene. Le han prohibido pasar nomás. Falta y según la referí, tiro libre. Frena bien el ataque. Es buena esa pelota. Y bueno, no salió como esperaban. Es bueno ese pase filtrado. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Travesaño le dice que no. Era buena la volea desviada. La oportunidad de despegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Y ahí le pega la pelota. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Han perdido el esférico. Cuidado que la puede llegar a perder. García. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Quieren una mejor oportunidad. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Qué manera de alejar el peligro! Transporta el balón. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Ese centro que va al área. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol, una maravilla. Y por ahora el marcador está 2-0. García. Qué buena pelota metieron. Adiós, le dijo el defensor. Se viene y entra. ¡Oh! Notable efectividad la de este equipo. Impresionante lo que están haciendo. Un repaso. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Y después de la entrada, la pelota lateral. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Y sacando bien
centro. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Ahí saque de manos. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Tremendo ese pase, pero buena acción defensiva ahí. Puede llevarse ahora la pelota. Falta y según la referí, tiro libre. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Manda el centro. Acá mejor no digo nada, después dicen que les digo que juegan mal. Morales. Es buena esta recuperación, ojo. Casi el final de la primera parte, el equipo visitante está ganando y bastante cómodo. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir a la cancha y comerse al contrario, como se dice, esto lo han interpretado de esa manera. Han atacado bien, cada ataque parecía que iban a hacer un gol, y la verdad es que el rival todavía no ha aparecido. Hay que ver todavía lo que pasa en ese segundo tiempo. Debe tener cuidado con esta. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Esta es una buena oportunidad. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Marica. Zula. Ahí se quedan con la pelota. Hay falta, pero lo deja seguir. Lam. Adiós al centro, adiós al peligro. Ibarra. Bien filtrado el pase por ahí. Esa tajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Lo metió! No te perdona, desde cualquier parte del campo está anotando, es un pedazo de jugadorazo. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0.
metió golazo. Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Y ahí le llega la ayuda. Se les escapó nomás. Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva. Ha robado muy bien el balón abajo. ¡La volea! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular. ¿Por qué? La presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta. Y le quedó el espacio suficiente como para agarrar más para la defensa. Buena tarea la del guardameta. Zula. ¿Le sale un contragolpe? La referí de la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Muy cerca. Aguanta bien el remate, pero sigue jugando la pelota. Y la jugada que ahí termina. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. ¡Ojo el remate! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Cuando el arquero vuelve a la repetición de este gol, para decir, tragame tierra, qué equivocación más infantil, le regala la pelota al contrario y este no le perdona. Este partido es una verdadera locura, 6-1. Ahí les queda el número 5. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Tiene que tener cuidado de no perder la pelota. Esa pelota se va, miramos el reloj, ahí saca de arco. Mira pedazo de pique que ha pegado. Ha mandado un gran pase. Ahí lo vio, la referí, lo está pitando. Penal y ahora se puede ampliar la diferencia. La referí que ha señalado el punto penal, decide mostrar tarjeta amarilla. Y creo que tendría que haber mostrado de otro color. Se le habrán perdido seguramente en alguno de los bolsillos. ¡Gol! ¡Abrió Sorsa después del penal!
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo estos dos equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Se ilusiona con esta posibilidad. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Terminó perdida la pelota. Germain. Puede ser gol. Se comió un águila el arquero. Mueve el córner en corto. Ahí va avanzando con la pelota. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Marica. Lam. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. Ibarra. Bye bye a la posesión. Atento con el peligro en esta jugada. Presiona al arco. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Pase largo, demasiado largo. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Germain. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. Gigantesco lo de este portero. García. Lam. Ahí va la pelota y pinta bien. Muy pobre despeje. Ahí le llegó la pelota al arquero. García. Intercepta sin problemas. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Han perdido el esférico. García. Ibarra. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Sula. Ahí se termina todo, un mal pase. Se apuró en el centro. ¡Pegó en el palo! Esto no vale por posición adelantada.
Lamba. Le van a dar la ley de la ventaja. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Zula. García. Ibarra. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. ¡Ahí va el disparo! Se cruza ahí con el cuerpo. García. No se puede andar regalando una pelota así. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Interceptado muy bien la pelota. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Entró y sin dudar. Ibarra tiene suficiente espacio para continuar. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Tienen chance con este de generar peligro. Puede ser buena. Y fue buena. Magistral la recuperación. Marica. Lam. García. Ahí se lleva la pelota regalada. Sobre espacio para avanzar por la banda. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Justo les ha quedado la pelota. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Ibarra.
Zula. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Gigantesco lo de este portero. Atento, que parece buena. Atento en el segundo palo. Flojito despeje, Marito, sigue el peligro. Germain. Será gol. Tapa es, atentos. Es increíble, si no fuera por este arquero, este empate no existiría. ¿Podrán generar peligro ahora que tienen la pelota? Ahora la tiene el otro equipo. Avanza firme con el balón. Puede llevarse ahora la pelota. Y así le pega la pelota. Ya pueden respirar tranquilas después de ese bloqueo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Bueno, después de esto no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Quedan 15 minutos en este partido. ¡Buen disparo! Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Márquez. Lam. Marica. Qué bien que pasa en la pelota. Y lo que parecía una gran jugada termina en nácaras. Le van a dar la ley de la ventaja. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestido en los últimos minutos. Balón suavecito, muy suavecito. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Esto puede terminar en gol. Sólido en el arco, todo riesgo queda neutralizado por el guardameta. Buen momento para ganarlo desde el córner. Y han perdido la pelota ahora. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Ha interceptado bien el pase. Espectacular esta jugadora con la pelotita al pie. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Apenas un minuto de tiempo añadido. Germain. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina. Todo esto termina en empate. La referí que ahora le está abriendo la puerta al tiempo extra.
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, yo tengo el mío. Este partido promete y mucho. Y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Merz avanzando en terreno contrario. Pero ahí se corta la jugada. No puede mantener la pelota en juego. McDonald. Lo dejó en el camino. Balón desviado y por arriba del travesaño. Se fue la pelota por el fondo. Habrá córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Bien el del arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Carey. Cambia de dirección. Rivelino. Pelota que va larga. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Márquez. Ibarra. Ese pase bueno. Se abre camino sin problemas. Llegó la bocha al área y le rechazan. Ahí se quedan con la pelota. ¡Qué pase ha metido! Es una pena, pero ha quedado en posición adelantada por poco, pero bien la colegiada. Y estas jugadas son milimétricas, ¿eh? Y la referí, lo vio a la primera nomás, tuvo magistral. Ahí va Benz que quiere acercarse al arco. ¡Qué buen anticipo! Adiós al centro, adiós al peligro. Sacó bien la pelota. Sula. Lam. Esto es lateral. Defiende bien para recuperarla. Ramos. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. No la vaya a perder ahí, ojo. Sula. Ibarra. Amplio espacio para avanzar por ahí. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Dejó de hibernar, ver si se viene ahora el ataque. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Sin dificultades, le regalaron el balón.
que es falta, es clarísimo, pero hay que amonestar. Y esa infracción resulta en amarilla. Ahí se quedó tapado en la defensa. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Márquez. Lam. Marica. Zula ha recuperado de nuevo el balón. Clara posición adelantada. Lam. Zula. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Ojito, es una gran bocha. Han logrado despejar el peligro. Rivelino. Después de eso, ahora quedan con la pelota. Lateral. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Rivelino. Se queda con el balón, el arco está cerca. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Así terminan los primeros 45. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Qué bien que juega este equipo, por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Posesión recuperada. Ese balón
McDonald. Buena pelota y puede llegar primero. Buen bloqueo, se fue el peligro. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. McDonald. Se sacude la marca. Contundente intercepción. Le queda todavía media hora al compromiso. Se viene el saque de manos. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se asoma y la declara. Pero ahí se corta la jugada. Ibarra. Hay chance posible acá. Dígale adiós a la pelota. ¡Qué buena pelota! Horrible despeje, la jugada continúa. ¡Y ahí está! ¡Gol! Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más y más sorpresas también. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Hay peligro en el pase, ojo. Esto para tapar esta pelota. Esperemos que se despierten. Después de esta gran atajada, tiene que acelerar un poquito. Mirá que viene muy mal, ¿eh? Veamos si aprovecha para recuperar terreno. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Tiene la pelota, va al ataque. Fue bien, abajo, sacará de manos. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó, saque de arco. Rivelino. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Solo elogios para el conjunto visitante después de prestarle mucha atención al funcionamiento de este equipo. La segunda parte, imagino, será igual de buena. Yo no creo que cambie mucho, Fernando, esto, ¿eh? Van ganando 1-0, queda mucho tiempo por delante, pero si se descuidan, cuidado que el contrario no está jugando mal. Han aguantado hasta ahora, podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos que quedan. Se corta hasta ir a mal la jugada. Zula. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Lo hace bien para tapar el centro. Se va la pelota y córner. Pelota que va al área con ganas.
Ese era el gol que les daba la tranquilidad, Mario Alberto. Y sí, y Máximo viendo el reloj y que falten tan pocos minutos. Ramos. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Lateral. Se termina el partido, triunfazo del cuadro visitante hoy. Señores, da lo mismo ganar por uno que por tres. El gol valió, hay que festejar y el esfuerzo hecho ha dado su fruto.